¿Cómo están, amigos de Sanamente? Como siempre, es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Soy Adriana García y hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, un tema que quisiéramos que no existiera, pero que desafortunadamente está ahí y está muy latente, y por eso lo vamos a abordar el día de hoy. Espero que muchos de ustedes que vean el programa lo compartan, lo recomienden, le den like, y si conocen a alguien que le pueda servir esta información, se la hagan llegar. Vamos a hablar de las secuelas que deja, las secuelas psicológicas, obviamente, que deja la violencia en las mujeres, aunque obviamente esto puede aplicar también para los hombres, porque también hay casos donde los hombres son maltratados, pero nos vamos a enfocar pues a lo que la mayoría sabemos, ¿no?, que se da más en el tema de las mujeres. Y me da mucho gusto que nos haya recibido aquí en su espacio la psicóloga Violeta Hernández Vázquez. Gracias, psicóloga, por recibirnos y por la confianza de compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Adriana, bienvenida a este espacio que también es tuyo y todos, de todos los televidentes también. Bienvenida. Muchísimas gracias. Recordarles a todos ustedes, amigos, que pueden ver el programa, compartirlo también a través del canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero, después de que pasa en vivo a través de la señal de Canal 7 y señal abierta y en las cableras. Una hora después, a partir de las 10, ya se encuentran en el canal de YouTube y de ahí ustedes pueden compartirlo a quien quieran y, por supuesto, para que la información llegue a más gente. Pero bueno, vamos a conversar ya con de este tema. Vamos a comenzar. Y empecemos diciéndole a la gente, ¿qué es la violencia? Bueno, Adriana, la violencia es un tema que actualmente se habla mucho, pero pocas personas reconocemos las acciones como actos de violencia. La violencia tiene un principal objetivo y una principal característica, que es la intencionalidad de hacerle daño a otra persona. Siempre cuando existe una situación de violencia o un acto de violencia, la principal característica es el acto de poder o de tomar el poder sobre la otra persona, causándole algún tipo de daño para el beneficio propio, para el beneficio solamente para mí. Entonces, las acciones de violencia pues tienen esa finalidad, causar algún tipo de daño para obtener un poder sobre la otra persona. Pregunto esto porque muchas veces nos damos, siempre cuando escuchamos la palabra violencia, siempre pensamos o lo primero que viene a nuestra mente es el tema de la agresión física, de los golpes, y hay otros tipos de violencia. Y aquí quiero retomar lo que decía usted al principio, ¿no?, que muchas veces, o mejor dicho, pocas veces, se reconoce que hay violencia, que sufrimos de violencia o que la estamos viviendo justamente por esto, ¿no? Así es. De hecho, yo creo que si hiciéramos como un vox populi, ¿no?, preguntáramos a las personas, y sobre todo en este caso que estamos hablando específicamente a las mujeres, si preguntáramos a alguna de estas mujeres que entrarían en esta encuesta si viven violencia, seguramente muchas responderían que no es así. Porque inmediatamente cuando pensamos en violencia, pensamos en agresión física, en violencia física. Sí, claro. Pero la realidad es que la violencia es diversa. Existen muchos tipos de violencia, modalidades y tipos de violencias en los cuales se puede ejercer en contra de una persona. Y, por supuesto, que todos los tipos de violencia crean algún tipo de violencia psicológica. Entonces, hace falta desmenuzar qué es la violencia o cuáles son los tipos de violencia o las acciones que se ejercen cuando hay un acto de violencia, para poder entender si estoy viviendo una relación o una situación de violencia en mi casa, en mi noviazgo, con mi pareja, con mi familia, etc. Entonces, es importante saber que la violencia es multifactorial, pero que también hay diversos tipos de violencia y no solamente es la violencia física. Que algo por lo que podemos crearnos, y lo voy a retomar porque me gustó mucho esto que dijo, es de que todo aquello que nos genere un daño es violencia. No necesariamente necesitamos que alguien nos esté dando un golpe, nos esté jalando el cabello, nos esté dando una cachetada, no sé, una cuestión física. Hay violencia de tipo económico, de tipo psicológico, hay varias modalidades, y toda aquella que nos haga sentir mal y que nos genere daño es violencia. Así es, definitivamente. Esto es bien importante porque reconocerlo,
porque, como dijimos anteriormente, creemos que no estamos viviendo violencia si no vemos una lesión física en nuestro cuerpo. Pero también hay lesiones emocionales, psicológicas, que no podemos ver. O tal vez eso creemos, que no podemos ver. Pero la realidad es que la violencia psicológica también se puede ver en nuestros comportamientos, en lo que dejamos de hacer con normalidad, en lo que nos deja de interesar. Y esas son las secuelas de la violencia, o esa es una de las secuelas de la violencia también. El hecho de dejar de hacer cosas que anteriormente no hacías. ¿En el fondo siempre se sabe que se está siendo violentado? Creo que se tiene que hacer un trabajo de mucha conciencia para poder darte cuenta que sí estás viviendo violencia. Porque desafortunadamente hay una gran normalización, Adriana, de la violencia. Es muy grande la normalización. Nos enseñan justo, sobre todo en este caso a nosotras, o a muchas personas, a que la violencia se soporta por un tema de amor. Es decir, hay una escritora que a mí me encanta que se llama Kate Millett, que dice: el opio de las mujeres es el amor. Entonces nos enseñan a que a través del amor tenemos que tolerar muchas cosas en el nombre del amor. Y que para que el amor se salve tenemos que tolerar algunas cosas. Y a veces decimos, bueno, lo tolero, bueno, no es tan malo, ¿no? No es tan mala la situación que estoy viviendo, pero sin darnos cuenta, esto es como un pequeño moho, se va expandiendo y cuando nos damos cuenta, ya estamos en una situación que se nos es muy complicado salir de una relación violenta. O se empieza también como a querer justificar, ¿no? Ahorita que decía eso, así de, bueno, no es tan malo, o a lo mejor esto, este pequeño detallito, pero lo compensa con esto. Así es, así es. Hay algo que se llama justo ciclo de la violencia, ¿no? Y el ciclo de la violencia, pues, es algo que vivimos en relaciones, pero también, no solamente en relaciones de pareja, sino también en relaciones interpersonales, puede ser con amigas, puede ser con amigos, puede ser con papá, mamá. Entonces, el ciclo de la violencia, como bien lo dice la palabra, es un ciclo que se va repitiendo poco a poco. Se va viviendo ciertas etapas, y una de las etapas después de la agresión o de la explosión de la violencia es la luna de miel, que es justo esto que mencionas. La luna de miel es cuando la otra persona me pide perdón y me dice, voy a cambiar, te juro que voy a ser diferente, no estaba pensando lo que estaba haciendo. Y entonces decidimos tomar esta segunda oportunidad, o esta tercera oportunidad, o esta cuarta, porque efectivamente la persona nos enseña con ciertos actos que hay una evolución y hay un cambio. Pero esto solamente es un ciclo, recordemos. Se va a volver a repetir en cualquier momento, en cualquier momento y de otro tipo, de forma. Entonces, es ahí cuando decidimos regresar otra vez a la relación violenta, pero porque hay una promesa de cambio, ¿no? Ahora, quienes sufren de violencia, se tiene siempre el patrón de que a lo mejor lo viviste en casa antes, tuviste a lo mejor ese, pues no sé si llamarlo ejemplo, pero a lo mejor creciste con eso y empiezas como a normalizarlo tal vez. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Es decir, no es un factor indispensable para vivir, ¿no? La violencia en general la aprendemos en todos lados. La aprendemos en la casa, la aprendemos en las novelas, la aprendemos en las series, la aprendemos en las pláticas que tenemos con amigos, con amigas. La violencia es algo sistemático, es decir, en todos lados vemos los actos de violencia, pero lo normalizamos, aprendemos a normalizar y a tolerar los actos de violencia. Y volvemos a lo mismo, por tema de amor y sobre todo hacia nosotras. El tema del amor es un tema muy, muy importante analizarlo y cuestionarlo, porque nos enseñan, por ejemplo, justo lo que decías, en la familia, a que papá y mamá no se separan cuando están viviendo una relación violenta por el amor a los hijos, ¿no?
Como que ese es el principal justificante. Así es, ese es el principal justificante, el amor a los hijos. Aunque hay otras situaciones más allá, pero el amor a los hijos, el amor a la pareja también, no nos deja, no nos permite salir de una relación violenta, aparte de otros factores psicológicos que existen también. En las novelas lo vemos también, ¿no? En las novelas que nos enseñan a que María la del barrio, a pesar de que el sujeto le dice muchas cosas, pero siempre al último el amor es el que triunfa, ¿no? Uh-huh. O en las películas. Nos pinta un mundo demasiado rosa. Exactamente. No sé si te acuerdas en las películas que anteriormente veíamos en Disney, cómo nos enseñaban que al final iba a venir un príncipe azul y a pesar de todo lo malo que nos pasara, siempre iba a venir un príncipe azul que nos iba a enamorar y nos iba a salvar de todo el caos. Y entonces nos enseñan a que por ese príncipe azul, que en alguna ocasión nos salvó, tenemos que tolerar todo tipo de violencia, ¿no? Ahora también una pregunta que muchas veces, cuando sabemos de casos donde hay gente que es violentada, porque también es muy fácil de repente juzgar, criticar, etcétera, lo primero que decimos es que no te quieres, tienes baja autoestima. Uh-huh. ¿La baja autoestima tiene que ver en que una persona permita ser violentada? Sí, vuelvo a responder lo mismo de antes, ¿no? Sí, pero no. Okay. Es decir, una baja autoestima puede ser una consecuencia de la relación violenta. Es una consecuencia. Podría ser una secuela. Exactamente, podría ser una secuela. Realmente a las mujeres no nos enseñan nunca a tener una autoestima alta. Es decir, no venimos de paquete, nacimos y traemos una autoestima alta. Siempre hay algo que nos enseñan que es a competir las unas a las otras. Y entonces siempre nos enseña que nunca vamos a ser suficientes. Siempre tenemos que hacer algo más para ser buenas para los demás. Ese es un factor que tenemos muy, muy dentro de nosotros o de nosotras. Así es, el ser buenas mujeres, ser buenas hijas, ser buenas hermanas, pero también ser buenas mujeres atractivas. Y eso es algo que debemos de cumplir. Entonces, siempre tenemos que tener un canon de belleza que nunca vamos a alcanzar. Entonces, muchas mujeres que tratan de sostenerse ante todas estas creencias e imposiciones y expectativas, llegan luchando a una relación violenta, llegan muy empoderadas a las relaciones, y entonces, a pesar de que trabajan, que tienen, se sienten bonitas, han trabajado con ellas, han trabajado sobre su propio cuerpo, sobre la autoimagen, resulta que sin darse cuenta, gracias a la violencia que ha vivido en su relación, poco a poco la violencia va aumentando y el autoestima que tenía va disminuyendo. Uh-huh. Créeme, Adriana, que yo he visto muchas mujeres brillantes llegar a una relación y cuando salen, son las mujeres más opacadas y más tristes que podemos ver. Y esto es derivada de la violencia que les genera, o bueno, las consecuencias que le genera la violencia. Entonces, no necesariamente, o mejor dicho, no es un factor exactamente el que tengas. Cualquier mujer, sea abogada, sea maestra, e incluso, ¿no? Ahora que vemos los movimientos feministas también, ¿no? Sea feminista y sea muy empoderada, ningún factor como estos va a influir para que una mujer, estando en una relación, no pueda ser víctima de una situación de violencia. Muy bien. Está muy interesante el tema y les decía, es un tema fuerte. Vamos a hacer una pausa. Este primer bloque lo hemos dedicado a hablar sobre qué es la violencia, un poquito sobre los tipos de violencia y cómo una mujer puede caer en una situación de violencia dentro de su relación, no solo en el tema de pareja, sino en cualquier ámbito. Y ahorita ya vamos a entrar ya de lleno con lo que son las secuelas, qué hacer, cómo podemos apoyar. Todo eso lo vamos a ir desmenuzando. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente, gracias a los que están siempre pues pendiente de nuestros temas, a los que nos escriben para darnos sugerencias de qué les gustaría ver.
Recuerden, el 7442-398421 es el número donde ustedes pueden mandar esos mensajitos y hacernos la sugerencia de tema. Incluso, si quieren en algún momento, además de sugerir el tema, darnos su testimonio, lo pueden hacer. Podemos guardar la privacidad, obviamente, de su persona, o si ustedes también quieren salir al aire y quieren mostrar su rostro y hablar abiertamente, pues también lo pueden hacer. Así que bueno, escríbanos, háganos la sugerencia de tema, y si también quieren compartir testimonio, lo pueden hacer. Hoy estamos hablando de un tema bastante fuerte, bastante interesante, y son las secuelas psicológicas que deja la violencia en las mujeres. Hablamos en esta primer parte con nuestra invitada, con la psicóloga Violeta Hernández, a grosso modo de lo que es la violencia, cómo una mujer, sin importar el estatus social, si tiene o no preparación profesional, cómo en algún momento de la vida puede llegar a vivir lo que es la violencia. Así que bueno, vamos a seguir ahondando en este tema y quiero retomar justo esto, ¿no? Que no importa el estatus, no importa tu preparación, no importa tu nivel socioeconómico, nada, cualquier persona puede ser susceptible de violencia en algún momento de la vida. Y me llamaba mucho la atención lo que decía hace rato, ¿no? Que en la experiencia que ha tenido justamente con sus pacientes, le ha tocado ver mujeres que uno las ve afuera empoderadas, hermosas, a lo mejor en el tema físico y demás, y que uno no se imagina que están pasando por una situación de violencia. Y que eso al final termina opacándolas. Así es. Realmente creo que volvemos al mismo tema del amor, ¿no? El amor que muchas personas en general aspiramos a estar emparejados o a estar emparejadas. Y el amor bien lo decía nuevamente esta autora, es el opio de nosotras, ¿no? Siempre, incluso cuando éramos pequeñas, nos imaginábamos o jugábamos a casarnos en alguna ocasión, ¿no? Entonces, cuando vivimos una relación donde existe este ciclo de violencia, que ya lo habíamos platicado, existe esta tensión, ya la persona me aplicó la ley de hielo, ya me dio una cachetada, o si, ya me borró de redes sociales, ¿no? Y me castigó durante varios días, o incluso me estuvo hostigando, diciéndome dónde estás, es que seguramente andas haciendo otras cosas. Y cuando hubo esta luna de miel, decimos, bueno, sí se portó mal durante toda una semana, sí me agredió, sí me lastimó, sí me hizo sentir de la patada durante esos días, pero vino con muchas rosas, me trajo serenata, hizo actos de romanticismo. Uh-huh. Y entonces, pues, sí hay cosas que están mal, pero hay otras cosas que están bien, ¿no? Tenemos altas y bajas, porque eso es otra cosa que nos enseñan, que a veces podemos tener altas y bajas, pero esas bajas son acciones violentas de la otra persona. Entonces nos enseñan a tolerar esos actos de violencia por esos otros pequeños o pocos actos de amor que puede tener mi pareja. Entonces, eso no tiene limitante de profesión, enseñanza académica. Todas las mujeres podemos vivir una relación violenta o una relación violenta, porque a todas nos enseñan a amar de igual manera, a tolerar la violencia. ¿Cómo va afectando la violencia, que me doy una idea obviamente, la vida de quien la sufre, ¿no? Porque he sabido de casos y lo he vivido de cerca con gente que conozco, amigas, que de repente, por ejemplo, quienes son sus agresores o quienes las violentan, les van cerrando como el paso a tener amistad con la gente que les rodea, que tengan comunicación con la misma familia, como que las van cercando cada vez más, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuáles serían como otras situaciones que a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo pudieran, a lo mejor lo identifican como violencia? Uh-huh. Y aquí lo van a descubrir. Claro. Fíjate que esto que mencionas, Serena, es bien importante. Algo que es bien común en las personas agresoras es que lo primero que pueden hacer, o lo primero que intentan hacer, es alejar a sus víctimas, vamos a llamarlo así, que es importante reconocer. Las mujeres que viven violencia o vivimos violencia en alguna ocasión, somos víctimas. Okay. Porque el decir, fui víctima de esta situación, es reconocer que la otra persona es una agresora.
Entonces, es importante que si tú en alguna ocasión viviste una situación de violencia, decir, yo fui víctima de esta persona. Reconocemos la violencia de la otra persona. A veces no lo queremos nombrar así porque decimos, es que es victimizarme. No, es la realidad. Y entonces, al nombrarlo, podemos nombrar también que la otra persona es agresora. ¿No? Entonces, algo que hacen esas personas con sus víctimas es alejarlas de sus redes de apoyo, de sus amigas, de los familiares, como bien lo dijiste. Entonces, esto va creando o va generando este sentimiento de soledad. Y ese sentimiento de soledad se va desarrollando poco a poco un síndrome que se llama síndrome de indefensión. Es decir, ante la relación violenta que yo estoy viviendo, no puedo, no tengo o creo a través de mis creencias, creo que no tengo las herramientas suficientes para salir de esta relación. Me alejé de mi familia, salí mal con las amigas, nunca les dije a mis papás, a mi mamá, que esta persona era así porque de alguna forma traté de encubrir la relación que estaba teniendo por amor. Entonces, creo que no tengo las herramientas suficientes para poder salir de esa relación. Y aparte de esto, algo que va desarrollando también el agresor es este miedo, que es una característica también importante de los agresores. Crean esta sensación de miedo o estas ideas que generan miedo a la víctima. No vas a poder sin mí, ¿quién te va a querer como yo? Nadie va a amarte, no ves cómo estás, no eres suficiente, ¿quién va a querer a una persona como tú? Y entonces vamos creyendo que no voy a poder salir de esta relación porque no tengo las herramientas. Y sobre todo porque ya no tengo a nadie que me ayude, porque justo lo que hizo esta persona fue alejar a las personas a mi alrededor. Entonces, sin darme cuenta, voy creando esta idea o este miedo a poder salir de la relación. Es ahí donde se crea la indefensión aprendida. Intenté salir en alguna ocasión y resulta que ya los demás no me creen. Ya salí de la relación violenta en alguna ocasión, hubo este ciclo de la violencia, me dijo, voy a cambiar, vine otra vez a la casa y entonces ya cuando quise volver a salir otra vez, ya los demás me dijeron, no, pues la verdad es que no te creemos, te gusta estar en esa relación. No, es que a ti de por sí, esto es algo que te agrada, seguir en esa relación. Y entonces, bueno, ya no tengo a nadie que me ayude. Y entonces, aunque salí una vez y otra vez e intenté, porque son intentos, no es que no haya querido salir, no. Cuando una persona quiere salir de las relaciones, generalmente intenta una, dos, tres, y hasta que lo logra. Pero pueden pasar mucho tiempo, muchos años, para que la persona pueda lograrlo y salir de esa relación. Fíjate que ahorita escuchándote, y es que conozco gente, desafortunadamente conozco gente que pasa por estas cosas, y una, se nos hace como muy fácil de repente juzgar. Así es. Recuerdo ahorita el caso de una conocida, y me decía otra amiga, bueno, pero es que cómo es posible que con su carrera y que lo permita, y si ya la golpeó, y si ya la alejó de su familia, ¿por qué ahorita que esta persona se fue de la casa? Porque ella no aprovecha para regresar con su familia, como sí. Cobijarse, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles serían como...? Porque también se da lo que decías, ¿no? Que muchas veces, ay, no, es que ya no te creo. Uh-huh. Ya te ayudé una vez, ya te ayudé dos veces y regresaste. Sí, ¿cómo qué deberíamos de hacer en ese caso nosotros como familia o como amigos cuando alguien está en esa situación? Porque muchas veces no entendemos que lo que están haciendo es un intento de salir de algo tormentoso, de algo que las está dañando física, psicológicamente, que les está generando otros problemas como depresión, etcétera. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo actuamos nosotros también? Oye, y a veces también pasa que las personas que están alrededor ya sienten hasta más enojo en contra de la mujer que en contra del agresor, ¿no? También se da, porque se crea como un tema de como de impotencia. Dices, es que no puedo hacer nada. Así ¿cómo es. Le ayudo? Primeramente, tenemos que reconocer que la persona, en este caso que estamos hablando específicamente en las mujeres,
que la mujer que está viviendo violencia, que mi amiga, que mi hermana, que mi madre incluso, que está viviendo una relación violenta, reconocer y validar lo que está sintiendo, ¿no? Que es este deseo de salir de la relación. Así regrese varias veces con el agresor, lo está intentando, y eso es importante reconocer y validar. Que el enojo que ella está sintiendo en ese momento, en el momento que ella ya quiso salir, ese enojo es el enojo que tenemos que reconocer y que tenemos que aplaudir de alguna forma. ¿Por qué? Porque entonces estamos identificando que la mujer que está viviendo esa relación violenta está reaccionando, está habiendo una reacción por parte de ella. Sí, sí, y ya lo está intentando es porque ya sabe que... Exactamente. Y porque ya lo está sintiendo así. Hay cierta incomodidad. Entonces, eso es importante. Reconocer, primero, validar su experiencia. Estás intentándolo y eso es importante. Uh-huh. Y te voy a acompañar en este proceso. Aunque sea un poco cansado, pero te voy a acompañar y te voy a dar las herramientas que yo pueda darte para poder acompañarte en este proceso. Vamos a hacer una pausa, se me está pasando muy rápido este programa y quiero dejar la pregunta abierta para el regreso. ¿Cómo una mujer podría empezar a tener ya otras situaciones en el tema psicológico, además obviamente de sufrir la agresión física, monetaria, de cualquier tipo? ¿Qué otras situaciones se van presentando? ¿Cómo se va mermando su calidad de vida? Uh-huh. Y quiero retomar lo que decías hace rato. Podemos, aunque no sea agredida físicamente, podemos ver cuando una persona no está bien, porque así también es. Lo refleja. Uh-huh. Entonces yo quisiera ahondar un poquito más sobre eso al regreso de la pausa. Esto es Sanamente, quédense con nosotros en sintonía. Ya estamos de regreso en Sanamente y hoy estamos hablando de las secuelas psicológicas que sufren las mujeres, que lo decía al principio, obviamente también esto puede aplicar para los hombres porque en algún momento también hay quienes sufren de maltrato psicológico, pero obviamente es más en el tema de las mujeres y hoy nos estamos enfocando, pero también obvio esta información le sirve a todo mundo. Así que bueno, hoy estamos hablando de estas secuelas psicológicas a raíz de la violencia. Y le decía yo a nuestra psicóloga invitada, Violeta Hernández Vázquez, le dejaba abierta esta pregunta. ¿Cómo se merma la calidad de vida de alguien que está sufriendo violencia? Claro. Obviamente, si es en el aspecto físico, pues va a sufrir lesiones y demás. Pero lo que decía hace rato, ¿no? Que no muchas veces la violencia se ve, no muchas veces la violencia se nota. Así pero es. Quienes conocemos bien a nuestros amigos, a nuestros familiares, algo nos dice que no está bien. Así es. La violencia psicológica se puede notar también en nuestra calidad de vida, como bien lo dijiste hace un momento. La secuela de la violencia puede ser, como te decía hace un momento, el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de indefensión aprendida, que en un momento vamos a platicarlo uh-huh. más específico, puede presentar ansiedad, depresión, también estrés postraumático derivado a la relación violenta. Y generalmente el estrés postraumático lo relacionamos a escenarios donde la persona vivió algo que le creó mucho... Exactamente. Un accidente, por así decirlo. Exacto. O solamente lo imaginamos en personas que estuvieron en la guerra, ¿no? Uh-huh. O que vivieron, por ejemplo, las personas que estuvieron el 11 de septiembre uh-huh. en las Torres Gemelas, ¿no? Una situación de mucha violencia, exactamente. Y imaginamos cuando hablamos acerca del estrés postraumático, creemos que pasó algo catastrófico en la persona, ¿no? Pero la violencia también puede generar, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia digital, también puede generar estrés postraumático. Es este miedo latente a que el suceso vuelva a suceder. Y también algo que puede haber es que puede haber imágenes, sensaciones, ruidos, no sé si repetí, escenarios, uh-huh.
que generan o detonan estos síntomas que están relacionados a la ansiedad, estos síntomas de angustia, de desesperación, de miedo, de ganas de salir, escapar de la situación que se está viviendo por el recuerdo que existe derivado a la violencia. Entonces, la violencia puede generar todos estos tipos de secuela y lo vemos en la calidad de vida, en la existencia de las mujeres uh-huh. en este caso. Lo podemos notar, hablábamos acerca de la depresión. Inmediatamente cuando nos imaginamos a una persona que está presentando que está presentando depresión, imaginamos a una persona que va a estar tirada todos los días acostada, ¿no? Pero realmente la depresión la podemos visibilizar también cuando estamos notando que dejo de hacer cosas que me gustaban anteriormente, no tengo motivación. Anteriormente, cada vez que me hablaban mis amigas, yo iba, asistía uh-huh. o iba a hacer ejercicio, y entonces ahora empiezo a dejarlo de hacer. Ya prefiero no hacerlo, prefiero evitarme conflictos con mi pareja. Entonces, lo notamos cuando vemos que la persona o que yo estoy iniciando a dejar de hacer actividades que me eran placenteras. También que tengo esta desmotivación o esta imagen catastrófica sobre la situación que estoy uh-huh. viviendo. No voy a salir nunca. Esto va a seguir así, no voy a poder salir de esta relación, ¿para qué lo intento si de todas maneras no voy a poder? Y también algo que se presenta es los trastornos de ansiedad. Pensar, aunque no esté en una situación de peligro en ese momento, pensar y se generan esta presentación de síntomas en una situación donde no estoy en peligro. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en esta amiga que me decías, ¿no? Uh-huh. Porque a pesar de que su pareja ya no estaba en la misma zona, ya no es, o sea, podía aprovechar e irse. Sí, claro. Porque precisamente el miedo, aunque ya no estaba en una situación de violencia, pero derivado a las secuelas, derivado al trastorno de estrés postraumático, pues esto generaba, seguramente hay una posibilidad de que hubiera un trastorno de ansiedad derivado a la violencia, ¿no? Es decir, esta sensación de constante peligro, de constante miedo a que si ella hacía algo, iba a estar en peligro latente, ¿no? Entonces, estas acciones violentas pueden generar mucho más allá de solamente un golpe, puede generar la imposibilidad de moverse a la víctima de violencia. Cuando una mujer, hace rato que hablábamos de los intentos, pues en dos, tres, y esos intentos no solo pueden quedar en que sean en un lapso corto de tiempo, pueden incluso llevar años, ¿no? El intentar dejar a una pareja que te agrede. Cuando una mujer realmente puede lograr dejar ya de tajo a su agresor, a la gente que la está violentando. Es muy importante que las mujeres que viven este tipo de situaciones sean acompañadas primeramente de su red de apoyo, es decir, de sus familiares, de sus amigos, de hermanos, hermanas, etc. Es algo bien primordial. Si nosotras dejamos solas a una víctima de violencia, es entonces determinar que va a estar ahí. Y es ponerle entonces, es como quitarle la escalera, si ella está en un hoyo en ese momento, es quitarle la escalera de tajo, ¿no? Y evitar que salga de una relación violenta. Entonces, algo bien y primordial que es para poder salir de una relación violenta es acompañarla, tener a su red de apoyo. Segundo, poder ser acompañada de un proceso psicoterapéutico. Eso es importante, por lo que acabamos de decir. Claro. Una víctima de violencia va a tener secuelas psicológicas, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, síndrome de la mujer maltratada, etc. Entonces, es importante estar acompañada de un proceso psicoterapéutico.
es muy complicado, es un proceso muy fuerte, como tú lo decías hace un momento, es un proceso muy fuerte, muy delicado, que debe de ser acompañado con acompañamiento psicoterapéutico. Uh-huh. Entonces, esto va a ayudar y va a garantizar que la persona o la mujer que está viviendo este tipo de violencia va a garantizar que tenga o que mejore su calidad de vida. Tal vez no podemos lograr que salga de la relación, porque puede pasar también. Este proceso, y es lo que quiero preguntar ahora, este proceso psicoterapéutico, entonces, ¿se puede dar desde el momento en que la mujer, la víctima, decide tener este intento de dejar a su agresor? Sí, es que me imagino que debe de ser bien fácil, porque lo primero, si haces este alejamiento de tu familia y de los amigos, el decir voy a ir a terapia, debe estar todavía más complicado. Es muy complicado, así es, porque es primero reconocer la violencia. Si yo no reconozco la violencia o si no tengo esta toma de conciencia sobre la violencia, puede ser muy, muy complicado el poder salir de esta relación. Ahora bien, puede ser que no esté consciente de la relación violenta que estoy viviendo, ¿no? Precisamente por eso es el acompañamiento psicoterapéutico, para que entonces a través del proceso que estés teniendo junto a tu terapeuta, pues puedas visibilizar la violencia. Muchas mujeres asisten a estos servicios porque ya se están sintiendo muy mal, ¿no? Porque ya no están haciendo actividades, porque sienten que no tienen nada que les motive, tienen esta sensación de desgano, porque constantemente se la pasan dormidas, porque tienen estos ataques de pánico, o porque existe esta sensación de irritabilidad constantemente. Entonces, muchas mujeres asisten a terapia por una situación de violencia, aunque ellas no sepan, ¿no? Uh-huh. Porque existen otros síntomas que las llevan a terapia. Entonces, cuando se dan cuenta y cuando empiezan a analizar con su terapeuta, se dan cuenta que la raíz de su malestar es la relación violenta que están viviendo. ¿Por qué una persona es violenta? Esto es multifactorial. Es decir, hay muchos factores por los cuales una persona puede ser violenta. A veces creemos que existe un patrón. Es decir, que solamente existe una determinación de cómo una persona va a ser violenta, ¿no? Pero realmente, como lo decíamos hace un momento del amor, ¿no? A nosotras nos enseñan a amar sobre todas las cosas y en este caso a muchos hombres, ¿no? Sin generalizar, pero a muchos hombres, les enseñan a que lo que tienen que hacer es dominar, no importa si sea al mundo o a las mujeres en este caso. Entonces, debe de haber un dominio y por lo tanto, entonces, poco a poco se va enseñando a que el rol de las mujeres es tolerar los actos de violencia por un tema de amor y en el caso de los hombres que deben de ser violentos, deben de ser fuertes, deben de mostrarse con este comportamiento agresivo para que entonces se les reconozcan como verdaderos hombres, ¿no? Entonces, también esto puede pasar en relaciones donde existen mujer-mujer o hombre-hombre, ¿no? Relaciones homoparentales también. Porque, te decía hace un momento, la enseñanza de la violencia es a todos y a todas. Solamente que hay ciertas diferencias. Vuelvo a repetir, a nosotras nos enseñan a tolerar la violencia por amor y a ellos les enseñan a violentar y quien debe de amarlos debe de aguantar todos esos actos de violencia, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Ya es la última de este programa en donde estamos hablando de las secuelas en las mujeres a raíz de la violencia. Así que, bueno, secuelas psicológicas principalmente. Vamos a una pausa y regresamos ya con el último bloque. Quédense con nosotros en sintonía en la señal de radio y televisión de Guerrero.
Estamos de regreso en Sanamente y estamos ya en la recta final de este programa dedicado a las secuelas psicológicas que deja la violencia en las mujeres. Ya hemos venido hablando de qué es la violencia, cómo podemos identificarla, la importancia que tiene ser una red de apoyo para todas aquellas mujeres que son violentadas, ya sea como amigos, familiares, compañeros de trabajo. En lugar de juzgar, hay que pues apoyar, hay que ponernos en los zapatos del otro, hay que validar, como decía aquí nuestra invitada, que esto es bien importante, y así sean 2, 3, 5, 20 intentos, siempre dar ese acompañamiento, porque para que esa persona pueda dar ese paso, pueda hacer ese intento, que para nosotros es así como que a lo mejor no le está echando ganas, para esa persona puede ser algo bien, bien difícil. Y nos decía nuestra invitada, la psicóloga Violeta Hernández, acerca de la importancia de la el acompañamiento también psicoterapéutico, ¿no? Que va a ayudar también a tomar mejores decisiones, a entender ese proceso que la persona está viviendo y a mejorar su calidad de vida, porque vienen los problemas de depresión, de ansiedad, síndrome de mujer maltratada, etcétera, muchas situaciones que ya hemos venido abordando a lo largo del programa. Yo quisiera que nos compartieras, en algún momento cuando llega una mujer maltratada y comienza este proceso de la psicoterapia, ¿cómo llega contigo? Y ya que empieza a tener todo este acompañamiento psicológico, ¿cómo es que su vida también va cambiando? Obviamente claro, para mejorar. Claro. Fíjate que te decía hace un momento que muchas mujeres llegan a consulta a veces queriendo ocultar que están viviendo una relación violenta, ¿no? Es decir, no reconociendo que están viviendo una situación de violencia. Pero no es porque quieren, ¿no? Sino porque justo hablando de este tema del amor, pues lo último que quieren hacer es dejar a su familia, dejar a su pareja con la que han vivido muchos años, tal vez de no evitar dejar el hogar que han construido o la relación de pareja, ¿no? Entonces, generalmente muchas de las mujeres que llegan a consulta quieren arreglar algo en ellas. Algo está mal en ellas porque ellas están creando problema en su relación. Están creando tensión, ¿no? Porque están tristes todo el tiempo, porque están llorando todo el tiempo, porque ya sus parejas les dicen que están siendo muy, muy, vamos a llamarlo así, enfadosas con la relación. Es decir, hay cierta conducta que ellos están rechazando en su relación, ¿no? Entonces, ellas asisten porque creen que está habiendo algo mal en ellas, ¿no? Y algo que me dicen es que ya no quiero estar así, ya no quiero tener estos problemas con mi pareja. Entonces, por eso es bien importante que todos los terapeutas tengamos esta perspectiva o estas gafas violeta, ¿no? Como le llamamos. Es decir, esta perspectiva de la violencia, esta perspectiva de género, para poder ir detectándolo, ¿no? Entonces, muchas mujeres que asisten a terapia pueden decir, bueno, es que simplemente no estoy teniendo una buena relación, algo está pasando en mí, ¿no? Y cuando vamos trabajando poco a poco, nos vamos dando cuenta que la realidad es que esta es la punta del iceberg, que la realidad es que está habiendo una relación de constante violencia, y es ahí entonces donde hacemos este trabajo arduo, primero para visibilizar la violencia, para ser consciente, ¿no? Como, ok, todo esto que estás viviendo, todo esto que te está pasando, no lo estás creando tú, no te lo estás imaginando, no apareció de la nada, hay una consecuencia o hay una razón y se llama violencia, violencia de pareja, violencia familiar, y esto lo estás viviendo, ¿no? Entonces, se hace un trabajo arduo de concientización, pero también lo trabajamos brindándole herramientas para poder sostenerse. Hace un momento te decía, puede ser que la persona no salga de esa relación violenta, pero le damos herramientas para poder, que en el momento que ella lo decida hacer, que ella tenga las herramientas suficientes para poder salir de la relación violenta. Entonces, nuestra profesión nos permite brindarle las herramientas necesarias para que ellas las usen.
puede ser, yo como terapeuta puedo decir, es que ya necesitas hoy salirte de tu casa, pero a lo mejor mi paciente, mi consultante, mi clienta dice, no, espérate, es que no puedo salir porque me hace falta, no tengo una casa, no tengo dónde ir. Entonces, esa también es parte de nuestra tarea, poder acompañarla en ese proceso para que nuestra clienta tenga todas las herramientas. No es que yo le voy a proporcionar una casa, pero sí le vamos a acompañar para que ella vaya construyendo poco a poco el miedo a salir a trabajar, que pueda levantar una denuncia, que pueda escapar de la relación de violencia en la que ella se encuentra, ¿no? O poder hablarlo tan solo con su familia, ¿no? Poder volver a construir esas redes de apoyo. En este proceso de la psicoterapia, de repente, a lo mejor has tenido oportunidad, o a lo mejor en algún momento te lo ha propuesto alguna de las personas violentadas, es decir, y te traigo a mi esposo, ¿se podrá regenerar, podrá cambiar? Claro. ¿Se han dado esos casos? ¿Han asistido a la terapia? Sí. ¿O es muy difícil? Sí, ha pasado, en los cuales sus parejas, bueno, las mujeres que son quienes asisten, en mi caso, yo he podido observar que mayoritariamente asisten a terapia son las mujeres para poder, ¿no?, resolver este conflicto de la relación violenta. En algunos casos pueden asistir los hombres a terapia. Desafortunadamente, cuando hay una relación violenta, algo que hace el agresor es culpar siempre a la víctima, ¿no? Es que ella ya no se arregla, a mí ya no me llama la atención. Entonces, generalmente responsabiliza a la otra persona de la violencia. Entonces, como la otra tiene el problema, la otra es la de la problemática, yo me la estoy pasando bien, yo no tengo ningún problema. Entonces, no hay este reconocimiento de que la persona violentadora, pues es este sujeto, ¿no? Entonces, algo que pasa es que cuando existe una relación violenta, quien abandona la terapia siempre es el agresor. Claro. No quiere seguir en la terapia o promete asistir a terapia. En este ciclo de la violencia que hablábamos hace un momento, algo muy común que yo he oído de mis clientas es que me dicen, es que ya me prometió que iba a ir a terapia. ¿Puede venir contigo? Y yo, bueno, a ver, que venga. ¿Y qué crees? No asisten o asisten a una primera sesión. No se presenta. ¿No? Así es. ¿Por qué? Porque no hay este reconocimiento de que hay responsabilidades que se tienen que asumir y que hay que cambiar, porque asistir a un proceso terapéutico pues es asumir ciertas responsabilidades también. Entonces, ¿puede pasar? Claro que hay casos en los que asisten las parejas y se puede hacer un cambio. Sería importante que todas las personas que ejercen violencia asistan a terapia para poder mejorar la relación y eliminar la violencia. Claro. Pero desafortunadamente a veces no es así. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que se podrían hacer desde, ahora sí que desde tu experiencia y como profesional de la salud que te ha tocado en muchos casos ver también infinidad, válgame la redundancia, de casos? Porque me imagino que también, aunque tienen muchas similitudes, no todos son iguales. Claro. Al momento de tratarlos, como recomendaciones generales que pudieras darle a las mujeres que están siendo violentadas, que a lo mejor no han hecho ese primer intento, o a lo mejor a quien ya lleva 10 intentos y aún no lo logra, claro, a quien todavía no ha tomado esa terapia, ¿qué claro podrías como recomendarles? Bueno, yo creo que es importante primero este reconocimiento, lo que decíamos hace un momento. Si preguntáramos a las mujeres si viven violencia, muchas nos van a decir que no. ¿Qué es lo que yo les puedo aconsejar primero? A ver, ¿cómo detectamos si estoy viviendo una relación violenta? Yo primero te recomendaría hacer un diario. ¿Cómo te la pasaste el día de hoy con tu pareja? ¿Bien? ¿Mal? Vamos a hacer del 0 al 10, ¿no? El 0 es muy mal, el 10 es me la pasé muy bien. Haz un diario. ¿Cómo te la pasaste hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Seguramente en ese diario, si lo haces durante 3 semanas, si sí estás viviendo una relación de violencia, vas a poder visibilizar que todos los días o la mayoría de esos días te la estás pasando mal. Hay sensaciones de depresión, hay sensaciones de desmotivación. Entonces,
Primero es poder visibilizar, reconocer, ok, esto está pasando, no me la estoy pasando bien en esta relación, me la estoy pasando muy mal en mi vida. Entonces, poder hacer esta autoconciencia. Segundo, poder acompañarte de tus redes de apoyo. Una vez que detectamos, ok, sé que es importante que tu pareja, para ti, no visibilizar tanto la relación, pero sí poder acompañarte de una persona, por lo menos sostenerte una persona para que te pueda acompañar en este uh-huh. proceso. Segundo, poder acompañarte de un proceso psicoterapéutico. Afortunadamente existen espacios como los centros de salud donde hay servicios gratuitos para la atención. Desafortunadamente la salud mental no es accesible para todo el mundo, pero sí hay espacios como los centros de salud donde, por ejemplo, tenemos el CAPS, que hay un servicio donde podemos asistir, sobre todo si eres víctima de violencia, ¿no? Y pues también tenemos estos espacios que son privados, pero que también podemos hacer un acompañamiento, podemos ir caminando contigo para poder salir de esta relación violenta. Poco a poco es todo un proceso. Y sobre todo esto, no autoexigirte, porque estar en una relación de violencia es un proceso y es una situación de vida que no muchas personas pueden entender, porque creemos que salir de una relación de violencia es fácil, es sencillo, pero es mucho más complicado de lo que pensamos. Así que yo te invito, o yo las invito, a que sean, no sean tan duras con ellas mismas. Estar en una relación de violencia no fue algo que decidieron. Yo creo que si en algún momento ellas hubieran sabido que esa relación iba a ser así, jamás hubieran entrado a esa relación. Entonces, poder ser compasivas con nosotras mismas y sabernos que esto no fue algo que decidimos nosotras, no fue algo que decidió esa mujer. Fue algo, fue una situación, fue una responsabilidad totalmente de la persona que nos acompaña y que está siendo totalmente violenta con nosotras. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho y recordarle a toda la gente que nos está viendo, si tú estás siendo violentado o conoces a alguien que está siendo violentada, que si de repente a lo mejor ya la familia, los amigos ya no están contigo, acuérdate que también hay, además de las instituciones de salud, puedes acudir a instancias como la Secretaría de la Mujer, al Instituto de la Mujer, que también tienen el apoyo o el acompañamiento psicoterapéutico, pero además también tema legal, temas de refugio, por si tú ya quieres salirte y no tienes a dónde ir. Entonces, hay muchas instituciones que hoy en día también dan el acompañamiento y que ustedes pueden acercarse a ellas, justamente hablando de que son víctimas de violencia y que van a recibir hoy más que nunca el acompañamiento para poder dejar ese tipo de relaciones. Y obviamente, si están las posibilidades de ustedes, tener un acompañamiento privado, ya más cercano, que en este caso puede ser con nuestra invitada el día de hoy, con Violeta Hernández. Yes. ¿Cómo te contactan? ¿Dónde estás? ¿De qué manera te pueden indicar? Bueno, pueden mandarme un mensaje por WhatsApp. ¿Puedo decir mi teléfono? Adelante, 757-130-9862. 757-130-9862. Ahí pueden contactarme por medio de WhatsApp. Estoy ubicada en Costa Azul, a un costado del centro de convenciones. Abajo hay un restaurante. Entonces, pero antes hay que mandar mensajito para poder agendar una cita, ¿no? El espacio, pues, es totalmente seguro y, sobre todo, es un espacio libre de discriminación, libre de revictimización. Entonces, ese es un espacio seguro que, si lo necesitan, pueden llegar acá. Perfecto, en seguridad. Pues, muchísimas gracias a Violeta Hernández, nuestra psicóloga, por también abrirnos el espacio, por recibirnos aquí en tu consultorio. Gracias a todos ustedes. Compartan para que esto llegue a más gente y quien necesita la información pueda tenerla a la mano. Y recuerden que siempre, siempre van a encontrar quien pueda darles ese apoyo que ustedes requieran. Amigos, familia, las instituciones de salud, las administraciones gubernamentales, estado, municipio, siempre va a haber alguien ahí que pueda darles ese apoyo que ustedes requieren. Lo importante es que se decidan y que tengan
esa fortaleza para hacerlo y que hagan los intentos que sean necesarios. Yo soy Adriana García, gracias. Muchas gracias. La próxima.